Para mí es sumamente grato estar en el día de hoy en la clausura de este segundo ejercicio, en la cual, como ya se dijo, han participado 10 países, más Colombia seríamos 11, en unos ejercicios que si bien tienen algún componente militar, lo que yo más quiero destacar es que tienen un componente humanitario de prevención de desastres, de ayuda a la comunidad, que yo diría que es verdaderamente lo relevante. Estas fuerzas no están dedicadas exclusivamente a defender las soberanías nacionales de cada país, sino que también tienen una parte misional importantísima, cual es la de ayudar cuando se presentan tragedias o tragedias climáticas o incidentes que afectan de una manera u otra a la población civil y que requieren de acciones de rescate. Se hicieron ejercicios tanto en tierra como en agua, en tierra en el área de Palanquero y en el aire en los cielos de Palanquero, y en Guatapé, que es una bellísima represa de la que gozan estos amigos antioqueños, no solo como sitio recreacional, sino como generadora eléctrica importantísima. Y así, allí se hicieron todo lo que tiene que ver con los ejercicios sobre espejo de agua. Y eso verdaderamente nos satisface mucho. Decía yo que es la segunda oportunidad, pero cada año yo pienso que esto tiene una dinámica incremental. Si bien en esta ocasión fueron 10 países, más Colombia 11, estoy seguro que en el curso del tercer ejercicio que hagamos vendrán muchísimos más. Nosotros somos conscientes de los costos que acarrea, pero no hay nada más importante que educarse, tener experiencias, transferir tecnología, transferir conocimiento, y eso solo se puede hacer con esta clase de ejercicios. De allí su importancia. E involucra un sinnúmero de grupos asistenciales en caso de desastres, de tragedias naturales, que los hace muchísimo más aptos para afrontar unas circunstancias cada vez que éstas se presenten. Y en este mundo de cambio climático, la hipótesis más probable es que ocurrirán con mayor frecuencia. Esta transferencia de conocimiento entre los países, ese grado de participación, el haber operado más de 200 horas, el haber hecho más de 100 ejercicios, es sin lugar a dudas una experiencia muy enriquecedora. Y yo estoy seguro que una vez que estos bellísimos aviones que están aquí en esta plataforma despeguen hacia sus países de origen, llevando a las personas que participaron en estos ejercicios, podrán decir que se van con un conocimiento adquirido, que bien valió la pena la inversión y que verdaderamente estos son hechos, actos, ejercicios y conocimientos que hay que continuar adquiriendo en el futuro. De otro lado, los que aquí nos quedaremos también con la experiencia y con algo de la nostalgia de solo verlos en cierto tiempo cuando hagamos el tercer ejercicio. A todos ustedes por su asistencia en el día de hoy, muchísimas gracias. En el momento en que llegue el informe le podría decir, pero completo, tengo la información suministrada por el personero de Curumaribo, pero en este momento lo están verificando lo que efectivamente ha podido ocurrir ahí.